Good evening, everyone. How are you? Buenas a todos. ¿Cómo están? Hello, teacher. Good evening. Good evening. I'm fine. You are fine? I'm really good. Just a little bit back on my throat. So hopefully I'm going to get better during night. I hope so. Nothing works. Es un poco mal de la garganta, pero no ponerme peor. Yes. I drink tea. You drink tea? Yes, it's really good. The tea is really good, especially whenever it's hot, right? Hot tea. That's why I'm always drinking a lot of water, as you may see. I'm always drinking a lot of water as well. Yes. Okay. I love the tea too. Yeah. I'm thinking on buy ginger and to just put it and boil and get the like a tea of ginger, right? The jengibre, té de jengibre, which is really good as well. Right? Okay. I hope better. Okay. I hope that you get better. Así sería la oración. I hope that you get better. Say it, dígala. I hope that you better soon. Get better. Get better. Okay. Get better. Get better. Yes, that's right. So let's see. Let's going to go ahead and start it today. We are going to practice a dialogue. I don't know if you were able to see the dialogue that I sent it to you in the WhatsApp group. You were able to see it or listening or the image. It was something about a girl named Catherine, if I'm not mistaken, and the other girl, Hannah. You were able to see it. Les envié un diálogo en el que teníamos, en este caso, dos chicas platicando. Si no me equivoco, una era Catherine y la otra era Hannah. No sé si pudieron escucharlo, vieron la imagen. Yes, teacher. How do you say in English, escuchar? Listen. Listen. Okay, I listen to audio. I listen the audio. I listen the audio. That it will be the correct one. I listen the audio. I listen the audio. Yes, that's right. I listen the audio. Okay, you were able to listen it. Okay, someone else was able to listen it. ¿Alguien más lo pudo escuchar? Someone else? I'm sorry. Someone asked me that if we can practice a dialogue, and I said that yes, I promised you to do it. Yo les dije que sí, les prometía que lo íbamos a hacer. Por esa razón les mandé la imagen. This is what we are going to do. I'm going to break you in between groups of two. Los voy a poner en grupos de dos a cada uno. I'm going to try to do it with the breakout rooms. At this moment, we are 12. En este momento somos lo que son 12 personas aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer cuando estén con una pareja? Ustedes van a practicar lo que es el diálogo. Lo practican, les voy a dar 5 minutos para que lo practiquen, toma 37 segundos decirlo de una manera pausada, entonces en 5 minutos ustedes lo pueden repetir y jugar uno de los roles, ser uno, el otro, etcétera, diferentes veces, ¿verdad? Varias veces. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a intentar partir en este momento los grupos, voy a contar 5 minutos, voy a estar acá, no voy a poder verlos, pero los voy a escuchar hasta que ya volvamos directamente todos a la conferencia. ¿Les parece bien? Ok, teacher. Bueno, veo que ya somos 13.
oh, ya somos 14. Entonces eso es bueno. Teacher, si quiere, waiting for the other's classmate. The other classmate coming in. It's already 8:05. Son las 8:05. Si ustedes gustan, nos vamos directamente a lo que vamos a hacer el día de hoy para ver si los demás entran, ¿verdad? Para ver cuántos somos y si los demás entran y así hacer los grupos, porque hasta ahorita tengo 15. Si se nos agrega alguien más, estaríamos claramente de dos en dos. Así que vamos a ver. Entonces hagamos esto, vamos a esperar por alguien y ya como a eso de las 8:20, si pues ya todos han entrado, me imagino que como es ahora ya todos pues habrán entrado los que van a estar acá presentes y vamos a empezar con esta actividad y les voy a dar el tiempo. So let's see. En este momento vamos a pasar a lo que estábamos viendo anteriormente, que ya sería la finalización de la parte de los, en este caso de los adverbios de frecuencia, que es lo que vamos a estar viendo, que es lo último de la lección número 4 para que podamos comenzar la número 5. En la número 5 ustedes van a ver presente continuo. Ya vamos a dejar un poquito de lado el presente simple, que es lo que hemos venido estudiando. Muy bien, les voy a proyectar mi pantalla. Por favor, déjenme saber si la pueden ver. Va a ser la misma presentación. Permítanme un segundo. Amor, ¿va a hacer café? Who's offering coffee? ¿Quién está ofreciendo café? Who's offering coffee? Give me just 1 minute. There we go. Here we have. All right. Please let me know if you're able to see my screen. Are you able to see it? Yep. Yes, teacher. Yes, okay. Muchas gracias. Gracias por decirme. ¿Sí pueden ver bien lo que es la PPT o el slide? ¿Sí pueden ver el slide? ¿Lo logran ver? ¿No se ve muy blurry? No, teacher, se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, muchas gracias por confirmar. Les agradezco. Vamos a ver los adverbios de frecuencia, como les comentaba el día de ayer. This is how many times an action is repeated. Cada cuántas veces la acción se repite. En este caso, tenemos que modifican al verbo, literalmente la acción. Por eso se llaman adverbs. If you see in the left hand, si usted puede ver en la parte o en la parte izquierda de la imagen, nos aparece el porcentaje y la frecuencia con la cual nosotros utilizamos o lo vamos a utilizar. Always, which is all going to be the 100%. En este caso, always va a ser el 100%. 90% it's going to be usually, va a ser usualmente. No se repite tanto como always, sino que digamos de 7 veces en la semana, solamente se repite una vez en la semana, ¿verdad? Posteriormente, we got normally and generally, which is the 80%. Con el caso del 80%, podríamos decir que se repite o no se repite como dos veces en la semana. En este caso tenemos 7 días, de esos 7 días solo 2 no hago la actividad y los otros pues yo lo practico o sí lo hago. En often y frecuentemente, en este caso tendríamos el 70%. Frecuentemente es como un día sí, un día no. ¿Qué tanto tiempo usted lo hace? Sometimes es a veces. Y aquí ya vamos un poco más abajo. Vamos con el 50%, que ya sería muchísimo menos de los demás que estamos viendo. Occasionally. Occasionally es prácticamente que casi nunca, ¿verdad? Ocasionalmente el 30%, si usted se fija en el porcentaje que puede ver. Then we have seldom. Seldom, que diríamos que es una rara vez en la que lo practicamos y esto ya va con una parte negativa. O sea que raras veces o algunas veces se hace. Hardly ever es casi nunca
o raramente, y el 0% en este caso, que es nunca. If you see those percentages, to be honest, they are only approximate numbers. Son solamente números aproximados, ¿verdad? No es algo que vaya a ser de esa manera. Con seldom, hardly ever, and never, estos sí ya tienen un contexto bastante negativo. ¿Por qué razón? Porque prácticamente es algo que no se hace y que si se hace, debe de haber una excepción. Si usted se fija en la oración, dice, I seldom add salt to my food. En este caso es una persona de que si puede, le deja la comida sin la sal. A esa persona no le gusta mucho la sal. Ocasionalmente, cuando él piensa o ella piensa o siente que lo necesita, lo pone o le agrega la sal. En el siguiente, I hardly ever get angry. En este caso, casi nunca me enojo. Es una persona que nunca prácticamente, por decirlo en el hardly ever o rarely o raramente, la persona experimenta este tipo de sensación, el enojo. Entonces, probablemente esta persona casi siempre trata de manejar su enojo de diferente manera. Y never, pues que es nunca, literalmente nada, ¿verdad? No, como lo dice la oración, vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne y pues eso es algo que ellos no hacen, pues comen frutas, vegetales o cualquier otro sustituyente de carne, pero nunca la carne roja o blanca, ¿verdad? Ninguna especie de carne. Entonces estos tres, los últimos tres, del 10, el 5 y el 0%, estos literalmente son totalmente negativos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Preguntas? No, teacher. ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Sí? Yes, sure. Sure, if you are sure, there is not any problem. So here we have how often. How often with the adverbs of defined frequency. Esta palabra se la pueden encontrar. En su parte de gramática acá, en el libro, nosotros tenemos do you ever, ¿verdad? Tienen esta oración, do you ever. Lo vamos a ver en la parte de gramática. Pero how often es una oración de que con tanta frecuencia se hace algo. Hay un ejemplo, how often do you brush your teeth? ¿Con qué tanta frecuencia lavas tus dientes? Entonces nosotros tenemos un número más tiempo, más el artículo, más un periodo. Puede ser en este caso once a day, que sería una vez en el día, twice a week, dos veces a la semana, three times a month, tres veces en el mes, four times a year. En este caso estamos dando de notar qué tantas veces algo se repite. Acá usted puede poner un número más lo que sería la palabra times, el artículo y el periodo de tiempo. Si usted quiere decirlo solamente con el periodo de tiempo, usted puede decir how often do you brush your teeth? Daily. I brush my teeth daily. I brush them weekly, I brush that monthly or annually, any of them. Puedo utilizar cualquiera de todas esas. Luego tenemos otro más que usted puede utilizar, que es la palabra every, más el número, más el periodo de tiempo, que serían los días. So every 2 days, cada 2 días, every 3 weeks, cada 3 días, every 4 months, cada 4 meses. O también puede utilizar otro periodo de tiempo y solamente every week, que sería cada semana, every day, cada día, every month. En este caso, para saber one y two, ¿por qué no se utilizan? Ya hay dos palabras designadas para one, como es en lo primero, el número más el tiempo.
Entonces tenemos, en lugar de decir one a week, nosotros decimos once a week, que sería una vez. Y en lugar de decir two a week, nosotros tenemos la palabra twice a week, que sería dos veces. ¿Se pueden utilizar estas palabras con otras oraciones? Sí, claramente. Once and twice. Once significaría solamente una vez y twice en este caso sería dos veces. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Teacher, no sé si podría repetir la pronunciación del el periodo de tiempo. Del periodo de tiempo, con gusto. Nosotros tenemos daily, que sería cada día, ¿verdad? Lo estaríamos hablando cada día y es daily, daily. Luego tenemos weekly, weekly, que sería cada semana, monthly, monthly, cada mes, and annually, 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 cada año. No sé si así está bien para usted o desea que lo repita nuevamente. Teacher, así está bien, gracias. ¿Seguro? Sí, muy bien. No hay problema. Me parece muy bien. ¿Alguna otra pregunta o algo más acerca de esto? ¿Cómo podemos usar para decir cada? Cada. Por ejemplo, si usted va a decir cada dos días, sería every. Every two esto, days. Como por ejemplo, podría decir every annually put the Christmas tree. Usted puede decir annually I place my Christmas tree. Si solamente va a usar el periodo de tiempo, usted puede decir annually, nada más. Pero si quiero decir cada año pongo un árbol de Navidad, ¿cómo digo cada? Así. Cada año, dígame, continúe. Ajá, no, eso es, o sea, o no tengo que usar cada, así como cada año, de un solo, digo annually. De un solo usted va a decir annually. No podemos decir every annually. Si usted lo quisiera decir con lo de Christmas, sí lo podemos decir con Christmas, porque Christmas en este caso pasa once in a year, pasa solamente una vez en el año. So usted puede decir every Christmas, que ya estaríamos, nosotros sabemos que eso es solamente una, every Christmas I place my Christmas tree. Puede ser. Y place se utiliza como poner. Place, en este caso sería place, place, P-L-A-C-E, place. Ah, ok, ok. Place my Thank Christmas tree. Un placer. Y si no puede decir every year, I place my Christmas tree. Si lo quiere hacer en una traducción total, ¿verdad? Every year, cada año, ahí sería cada año. Solamente sería every year en lugar de decirlo annually. Porque ahí sería anualmente. Entonces, en ese sería every year, si usted lo quiere decir así. Or every Christmas. Una de las, de todas esas puede utilizar. Thank todas, ¿entienden? Un placer. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, teacher. No. ¿Seguros? Sure. Sure. Okay. If you're sure, that's wonderful. So we can go ahead and check it out and continue. Let's see. Veamos. Ya son las 19. How many do we are? We are 16. I think those 16 are the ones that are going to be here. Pienso que estos 17 son los que van a estar acá, ¿verdad? Para ponerlos a hacer la práctica de la conversación y luego nos escuchamos. No sé. We can do that. Okay, teacher. Is that okay? Okay.
So then we are going to continue with the practice of the adverb frequency. We are going to practice in the platform, the exercise that you already have, and another practice that I bring for you. Vamos a practicar los ejercicios que tienen la plataforma y otros que les traje para ustedes. Let me go ahead and just stop the sharing. Okay, so I'm going to place you in the rooms. So we are 16 at this moment, right? So we will need 8 rooms. So you were going to be assigned to one room with another person. Va a ser asignado a uno de los cuartos con otra persona. En este caso, va a ser una persona random, ¿verdad? Va a ser aleatorio. Practice the dialogue that I send it to you. Practique el diálogo que le envié. Y practíquelo con la persona que tiene. Posteriormente, cuando termine el tiempo, I'm going to bring you once again to the conference. Cuando termine el tiempo, lo traigo de nuevamente a la conferencia. I'm going to give you 5 minutes. Is that okay? ¿Les parece bien? Les doy 5 minutos. The dialogue yes. is 30 seconds. All right. Okay. So everyone's agree? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Yes. 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 All right. So let's get started. Okay. Alguien se salió. Tenemos 14. Entonces, necesitaríamos 7. Se salieron algunos. No sé si se les cayó el internet o what might happen. Oh, we are 13 now. Okay. Tiene una pregunta. Dígame. Lo que vamos a leer es lo de what will you like for breakfast? Sí, la imagen que yo les mandé. Les mandé la imagen y un audio casero, parece. Sí, el audio casero. Les mandé la imagen y el audio casero para que escucharan la pronunciación. Entonces, ese es el que van a practicar. Alguien me pidió la práctica de un diálogo y ese es el que tenemos para los contables y los no contables porque incluye varios nombres, ¿verdad? Entonces, es lo que va a pasar. Yes. Well, you're welcome. Not a problem. Well, look, we are 13. Bueno, nuevamente somos 13. I don't know how I can do it. Because in this case, there will be someone out of any group. Or someone just in another room that is not going to be there. Necesitaría 6 grupos. Para 12. Oh, guys, I don't know what to do. Oh, so you got problems. Okay. Thank you for letting me know, Carlos. I do appreciate it. So I'm going to assign you because Carlos is telling me that he's having another problem. If I can place la conversation. Okay. Let me check if with the rooms I can share my screen. I will create the rooms of this moment. Les voy a crear los rooms a este momento y voy a ver si les puedo compartir mi pantalla as well para que puedan ver la conversación. All right? So let's check. I'm going to sign you manually. Okay. Let's see. Los estoy asignando en este momento. Regálenme un par de segunditos. Let's see. Pero para el last run solo me queda, regálenme un segundo.
Carlos is not going to be here. I'm assigning to you. Just one second. Catherine. Kenya. Sadas. And Rosaline, this is what is going to happen. I'm going to be working with you. Rosaline, yo voy a estar trabajando con usted, all right? Okay. So I'm going to open up all the rules at this moment. And I'm going to let me know if you are already in the rooms. Okay. You're joined? Yes. And let me share my screen. All right. On the chat, if you're able to hear me, on the chat, please let me know if you are already joined with your partner. Déjeme saber si está joined con su pareja. On the chat. Kenya, are you there? You haven't joined to your group? Elizabeth? Elizabeth? Okay. You haven't joined to your group? And here we have the presentation. Okay. All right, so let's see. Let's see. Okay, now everyone, I can see that you are already joining your groups. So I hope that you are able to hear me. I'm going to give you 5 minutes. Estoy 5 minutos, right? And let me know if you're able to, as well to see, and I bet that you are able to see the screen. So 5 minutes to practice. 5 minutes to practice. There we go. Almost on the time. Okay.
1 minute more. All right, time is up. So let me close the rooms at this moment. Okay. It's 1 minute to leave it out the rooms. Okay. Let's see. All right, so that's everyone here back in the meeting. Todos estamos acá de regreso en la meeting. Yes, no? Sí, no? Creo que sí, teacher, no sé, somos 12. Yes. Somos, bueno, 12 o 3, ¿verdad? En este caso, hay alguien que nos dejó en, no sé si tuvo problemas de internet o algo le sucedió. If everyone is here, that's really good. So let's see who would like to participate. ¿A quién le gustaría participar con la persona con la que estuvieron conversando?
Okay. No sé. We are. We, okay. Catherine and who was working with Catherine? ¿Quién estaba trabajando con usted? Me. Karen. Okay. So you two together, okay? We are able to hear you. So the microphones are yours. Los micrófonos son de ustedes. Okay. ¿Cuál quieres ser, Karen? Me da igual. Si quieres, comienza tú. Okay. Is there any meal left? Yes, there is some in the bottle on the table. What are you going to drink? I'll have some orange juice, please. Sure, there is some in the fridge. Would you like a piece of cake? Oh, no thanks. I will take some bread and butter. Are there any fruits in the fridge? I think there's some apples, some grapes, some pears, a pineapple, and a grapefruit, but there aren't any strawberries. Finish, teacher. Thank you very much. I do appreciate it. Applauses for you. Okay, the pronunciation of this word is strawberries. 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 ¿Qué serían las? Fresas, ¿verdad? Sí, las fresas. En esta parte, esto es este futuro y es I'll. Suena un poquito como oil, pero es I'll take some bread and butter, como en butterfly, ¿verdad? Que sería la mariposa, este sería butter. Esas son las que pude escuchar y I'll, ¿verdad? Probablemente no estén familiarizados con el I'll, pues es futuro, pero en este caso la pronunciación es I'll, para cuando lo vean. Lo van a conocer. Luego tenemos esta palabra, es would. Tiene bastante pronunciada la D al final, would. Muchas gracias, lo hicieron muy bien, les agradezco mucho la participación. ¿Alguien más que le gustaría participar de los que estuvieron trabajando juntos? A mí, teacher, pero no sé si mi compañera quisiera. Oh, right. Who was working with you? ¿Quién estuvo trabajando con usted? La vamos a preguntar a la compañera. Rosy, creo que era. No, Rosalind. Sí. Rosalind. Okay. ¿Quiere participar, Rosalind? Si usted quiere, ¿verdad? Yes. Okay. All right. So, go ahead. The microphones are yours. So, los micrófonos son de ustedes. No sé si tú quieres empezar o yo comienzo. Empiezo yo. Okay. Is there any milk left? Yes, there is some in the bottle on the table. What are you going to drink? I'll have some orange juice, please. Sure, there is some in the fridge. Would you like a piece of cake? No, thanks. I'll take some bread and butter. Are there any fruit in the fridge? I think there are some apples, some grapes, some pears, a pineapple, and a grapefruit, but there aren't any strawberries. Thank you very much. That's wonderful. Thank you. You did it really good. I do appreciate it. I didn't hear any type of error. No escuché ningún error. Me alegra mucho. Veo que toman en cuenta siempre la corrección. Siempre recordemos si hay una pregunta. Is there any milk left? Is there any milk left? Y va un poco hacia arriba, ¿verdad? Vamos un poco hacia arriba con la pronunciación. Recordemos siempre eso con la pregunta. No sé si hay alguien más que le gustaría participar. ¿Alguien más de los que estuvieron trabajando juntos? ¿Nadie más?
¿No hay nadie más que le gustaría participar? ¿Alguien más? ¿No? Si es un no, no hay ningún problema, ¿verdad? Continuamos con lo demás. All right. Shall we continue? ¿Continuamos con lo demás? Yes, teacher. All right. So let's go ahead and continue. So let's see. I have some exercises. Well, not some. In my case, I have the ones that you have in your virtual platform. Let me share for you. Are you able to see the part of my virtual platform? ¿Pueden ver la plataforma virtual? Yes, teacher. Yes. Okay, here we have some sentences which they are mixed or scrambled. We need to unscramble the sentences and make them in the correct order. Tenemos que, en este caso, poner en orden las oraciones y hacerlas en el orden correcto, ¿verdad? ¿Cómo irían? De nueva cuenta, recordemos, sería nombre o pronombre, sujeto, más el adverbio de frecuencia, más el verbo, y por último, el complemento. Let's see. In the exercise number one, we have work, we have the pronoun I, we have the noun snacks, we have the verb eat, luego tenemos at, una preposición, and hardly ever. Tenemos nuestro adverbio de frecuencia. ¿Cuál sería la primera palabra que nosotros tenemos que incluir en esta oración? O el primero de todos. Go ahead, I'm sorry. I hardly eat snacks at the work. At work. Thank you. Let's see. I hardly. Hardly ever or just hardly? Hardly ever. Hardly ever eat snacks at work. Thank you. Muy bien. Ya lo tenemos acá. Vamos a comprobarlo luego cuando veamos las respuestas. Tenemos acá eat, for, pasta, dinner, sometimes y el pronoun I. ¿Cómo vamos a poner esta en orden? ¿Cuál sería el primero? I, thank you. Luego tenemos. Sometimes. Sometimes. Eat pasta for dinner. Thank you. Dinner. Thank you. Thank you very much. We are going to check the answers later. Then we have, I have my, I, dinner with, often, and family. ¿Cuál sería el primero? ¿Cuál vamos a tener primero? I, ok. Family. Family. Ok. I o mine, I'm sorry. My. My. Uh-huh. Yes. My family. ¿Qué le seguiría? Teacher, sorry. Dígame, sí. Yo creo que ahí sería primero el subject o el pronombre, según por el orden que nos han enseñado. Correcto, muchas gracias. ¿Saben una manera de identificar cuando tenemos unas oraciones de esta manera? Uno es la manera que Karen nos acaba de decir, que es el orden que tenemos. Primero tenemos el subject o el pronoun y después tenemos nuestro verbo.
¿verdad? O en este caso vamos a tener nuestro adverbio de frecuencia. Otra manera de hacerlo es ver en la oración, por lo general cuando vienen así, cuál es el que está en mayúscula. Si usted se fija, my no está en mayúscula. Por lo tanto, sabemos que en este caso no puede ir al principio. En algunos exámenes, la mayoría siempre que hace el mix de las palabras, hay una que está en mayúscula, la primera, ¿verdad? Ya sea hasta el nombre de un país o algo, y sabemos que esa es con la que comenzamos. En este caso, por el orden que ustedes tienen, el sujeto o el nombre, y ahí está en mayúscula, sabemos que es totalmente la primera. Después de I, ¿qué seguiría? Have often. Recordemos, es sujeto, adverbio. I often have. I often have. Dinner with my family. Exactly. Mencionamos el grupo con quien tenemos la cena, ¿verdad? En este caso. Veamos si las tenemos correctas. Look, it says that this one is not correct. What do you think that might be the error? ¿Cuál usted pensaría que fuera el error? Have. I have often. Okay, let's do it in the other way around. Miss, el punto. El punto, nuevamente, vamos a ver. ¿En las anteriores lo hemos agregado? No, ¿verdad? Vamos. No, it's saying that no. Okay. Veamos. ¿Cómo ustedes creen que sería esto? Es porque tiene un espacio de más ahí, creo, ¿no? Creo que tiene un espacio de más ahí. Lo voy a volver a reescribir. I often have. Veamos si yo le puse el espacio de más. A veces me traiciona mi dedo. Thank you, Kevin. It was the space. Thank you so much. It will be that the order, right? I'm really sorry. I was writing with a space. Thank you. So there we go. So we have the sentences done. And I have often have dinner. I sometimes and I hardly ever. That it will be in this case. Often también puede ir al principio como puede ir en medio. Always también puede ir al principio en este caso como puede ir en medio del sujeto y del verbo. Entonces usted puede decir often I have dinner with my family. Si va a tener el often, antes usted debe de poner una coma antes de comenzar la oración. Esos son algunos de los que pueden ir al principio. Often and always, algunos se pueden poner al principio en algunas oraciones. Podría ser así también. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. Creo que no, teacher. ¿Seguros? You sure? ¿Estamos seguros? Yes. Yes. Okay. Yes. All right. So let me share here for you. Déjeme back up to start. I have another one here. And I have that we are going to rewrite the sentences, right? In breaks. Vamos a reescribir las oraciones con, en este caso, el adverbio de frecuencia. ¿Lo pueden ver bien o no se mira bien esta imagen? Ustedes me dicen. Sí se mira bien. Sí se mira bien. All right. So we are going to do the number one, number two, and number three. I'm going to give you 2 minutes. Vamos a hacer la número uno, la número dos, y la número tres. You don't have to write it down. No tiene que escribirlos. Just read it and let me know how it will be. Léala y déjeme saber cómo va a ser. 2 minutitos para hacerlo. Okay. 2 minutitos.
Let me know if you're ready. Déjeme saber si están listos. Yes. Yes? All right. So the first one, oh, thank you. Thank you. The first one, it is he listens to the radio. Él escucha la radio. ¿Cómo sería con el adverbio de frecuencia? He often to the radio. Listens to the radio, right? He often listens to the radio. Thank you. Then we have they read a book. ¿Cómo sería con el adverbio de frecuencia? Say something, read a book. Good job. The correct pronunciation, it is sometimes. Sometimes. Yes. Sometimes. Thank you. No problem. Then we have Pete gets angry. How do we are going to change it, this one? ¿Cómo cambiaríamos esta con el adverbio? Pete never gets angry. Never gets angry. That's true. Okay, let's do the number three. Number four, number five, and number six on the Raymond, right? So let's see, we have Tom is very friendly with usually. ¿Cómo sería esta oración? Tom usually is very friendly. That's true. Usually as well can be at the beginning. Usually Tom is very friendly. You can put it at the beginning too. También lo puede poner al principio. Let's see, but it's correct, right? What you told me is correct. Lo que me dijo está bien, solamente les hago saber que en este caso, usually, también lo puede poner al principio de su oración. Veamos, I take sugar in my coffee. ¿Cómo sería esta? We got sometimes, tenemos sometimes. I sometimes take sugar in my coffee, or sometimes I take sugar in my coffee. Yes, it could be like that. Thank you. Then we got Raymond and Frank are hungry. ¿Cómo sería esta? Raymond and Frank are often hungry. I'm sorry, can you repeat it for me, Kevin? I do apologize. Raymond and Frank are often hungry. Are often hungry, okay. Raymond and Frank often are hungry, are often hungry. Yes, thank you very much. It's all right, I do appreciate it, thank you. As well, it can be at the beginning, right? Often, Raymond and Frank are hungry. Lo puedo utilizar al principio. Thank you very much, I do appreciate it. So then we have my grandmother goes for a walk in the evening. Mi abuela sale a caminar por las tardes. It's always. ¿Cómo cambiaríamos esta? My grandmother always goes for a walk in the evening. Yes, evening. Yeah, it is like that. So then we have usually, and we got Walter. How do we change it this one? Walter usually helps his father in the kitchen. In the kitchen, thank you. Then we have they watch TV in the afternoon and never. How do we change this one? They never watch TV in the afternoon. They never watch TV in the afternoon, thank you. And then we have Christine smokes. Christine never smokes. Never smokes. Do you know what is a smokes? Fumar, creo. Fumar, yes. It's fumar. Yes, fumar. Thank you very much. So, and then we have rewrite the sentences in the correct order. Due to the time, we are going to do it just one or two. We got usually in the morning, read the newspaper, Tom. ¿Cómo ordenaríamos esta? Tom usually reads the newspaper in the morning. In the morning, that's right. Luego tenemos, he frequently is for class late. ¿Cómo sería esta? He's frequently late for class. He is frequently late for class, yes, thank you.
Or as well, if you want to do it at the beginning, how would you do it? Si a usted le gustaría hacerlo al principio, la palabra frequently, ¿cómo sonaría? Frequently, he's late for class. Thank you very much. That's right. Always they happy are. ¿Cómo sería esta? They always are happy. They always are happy, right? Yes. So these ones are the ones that we have. In the presentation, there are the rest of the exercise. En la presentación están el resto de las oraciones para que usted las pueda practicar si las desea practicar más tarde. And con respecto, ayer les mandé algo del mensaje. Con respecto a los pronombres plurales, I'm really sorry. Lo lamento mucho. This is what happened. I don't know what happened to me yesterday. But you were really right, Kevin. Pero usted estaba en lo correcto and I do apologize for that. Y me disculpo por eso. La F se va a cambiar por VES. Entonces, solo para dejarles ahí la aclaración, lo lamento mucho el día de ayer. I didn't know what happened. So we have in this case the name that it will be Calf. Calves, se va a cambiar la F por la B-E-S, V-V-V-E-S, ese va a ser el cambio. Solamente para dejarles la aclaración, ¿verdad? Ok, teacher. De igual manera en la presentación se los cambié y en la página de Word que les mandé con lo que habíamos estado haciendo, ya está también corregido para que ustedes lo puedan ver. Y los demás realizados de igual manera. So, el día de mañana vamos a comenzar con la lección de la sesión número 5, que va a ser en este caso presente continuo. Es lo que vamos a estar viendo. No sé si hay más preguntas acerca de esta sección de la número 4 antes de que nos retiremos. ¿Alguna pregunta de la sesión 4? ¿O en general de lo que ustedes tengan? In the moment, no question, teacher. No questions. Muy bien. Espero que los que ya avanzaron en su plataforma, espero que ya la hayan terminado. Y los que no han avanzado todavía, recuerden que tienen hasta el día 10, sería la próxima semana, para terminarlo y que es también el día o la fecha que termina su módulo y las conferencias también. Entonces, antes de medianoche, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Si usted ya avanzó, enhorabuena, eso está muy bien. Así que por el momento, ¿verdad? Si no hay más preguntas, como les comentaba, mañana seguimos con la parte de la sección 5, presente continuo, y vamos a estar estudiando deportes también. Así que prepárese para el vocabulario deportivo. Si a usted le gusta un deporte, vamos a platicar qué tan frecuente usted lo hace y prepárese con un deporte que a usted le gusta, ¿verdad? Les vamos a hacer un par de preguntas para que podamos conversar. Y sin más que agregar, esto sería de mi parte todo. Espero que tengan muy buena noche. Have a good night. Rest and relax. And we will see you tomorrow. Any question, I'm on the group. Cualquier pregunta, estoy en el grupo, right? Okay. Hey, teacher. Thank you. Bye-bye. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night. Bye. Sleep tight. Go sleep. Bye-bye. Bye-bye. Bye.